aquí las personas que estamos presentes al Movimiento Nacional por la Paz, que en todas las plazas del país se está encendiendo una vela de esperanza, una luz de esperanza ante tanta violencia. Son más de 50.000 ejecuciones las que han sucedido en los últimos 5 años y más de 10.000 desapariciones. Las personas que estamos aquí nos estamos pronunciando en contra, estamos denunciando la violencia, estamos denunciando la injusticia y nos estamos uniendo en esta luz de esperanza. Unidas con todas las familias, pedimos y exigimos que regresen a los desaparecidos, que el gobierno cumpla con sus obligaciones. No queremos violencia, no queremos venganza, queremos paz, una paz con justicia y dignidad. Viendo las noticias, oí que secuestraron unos muchachos, después a un empresario, más tarde a Ceballos. Y yo pensé, a mí nunca me tocaría vivir esa situación, pues no tengo dinero, no soy rica y no soy política. Ahora, con todo el dolor de mi corazón, partido en mil pedazos, al igual que todas las personas que estamos aquí presentes, les pido humildemente que nos unamos todo el pueblo para exigir a nuestro gobierno, a Medina, que es la cabeza del Estado, que trabajen para encontrar a nuestros hijos, esposos, hermanos, amigos. Cada día son más las personas que se está llevando el crimen organizado. A muchas de las personas que secuestran, las matan. A otros los obligan a trabajar de halcones, vendiendo droga o hasta cuidando a otros secuestrados. Solo ellos saben lo mucho que están sufriendo. Tú que nos miras o nos escuchas, te pedimos que nos apoyes. No esperes a estar como nosotros, a estar sufriendo este martirio. No esperes a ser otro zombie más en la ciudad, pues ya no es vida la que tienes cuando pierdes a un ser amado. Apóyanos como apoyan a sus equipos, a sus artistas y no les dejan nada. Salgamos a la calle a exigir nuestros derechos para que el día de mañana a ustedes no les pase lo mismo que a nosotros, que a nuestros seres queridos. Para que el día de mañana todos podamos ir al trabajo, salir a pasear o simplemente estar sentados afuera de nuestra casa sin temor a ser secuestrados o perder la vida. Y a ti, que ya estás en la misma situación de tener secuestrado o desaparecido algún ser querido, no tengas miedo a denunciar. Yo perdí mucho tiempo por tener miedo como tú, pero ya es tiempo de decir basta. Basta la impunidad, es tiempo de trabajar unidos y exigir nuestros derechos, pues por eso pagamos nuestros impuestos. Si nos quedamos en la casa llorando, en un rincón no vamos a lograr nada, así no van a regresar. La unión hace la fuerza. Hijos, esposos, hermanos, amigos, van a regresar. Los amamos y no descansaremos hasta tenerlos de nuevo con nosotros. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos!